Bueno, vamos a tirar a un par y ya ¿Qué está. pasa, Golfo? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ahora pongo la piscina y el tanga. Y nos ponemos a ello. Vamos a la guerra, chavales. Salvo, que esté lleno ya. Sí. Yep. Dios mío. Será Google Maps en japonés. Yo no lo entiendo, no lo puedo cambiar el idioma. Pues coño, es el momento de aprender japonés. ¿Tan fácil como esto? Las calles de los ¿Cuántas veces pueblos te he es dicho la que no misma. mires por orden del ordenador, que después pasan estas cosas? Alguien me la ha tenido que andar tocando. No creo. Nah. Nah, está haciendo alguna en el mapa. Y ya nos enteraremos luego. Bueno, a ver. Ok. Va a ser difíciles estas, ya lo digo ahora. Si no hay lucha, no hay gloria. No, pero... ¡Tú! Absolutamente nada, tío. ¿Qué pasa, Luisito? ¿Qué pasa? Octubre. ¿Cuándo pones la cima del árbol, tío, para el BRS, tío? Para que no cueste tanto subirlo. Joder, nunca la he visto. No, ¿Eso lo a ponen o ver, qué? hasta dentro de un año, olvídate. ¿Para los franceses o esto qué es? ¿Francés? ¿Francés? Sí, francés, francés. Yo creo que nunca he visto el BR en la cima del árbol, Que la no, que verdad. no, que no ha estado, no ha estado encima del No, árbol. ¿qué? No ha estado, no ha estado, no ha estado. Hostia, tío. Han estado otros ligeros, si te das cuenta. Ha estado Sí, el el AMX 13, 100 sí. litros, el AMX, sí. El 50, 100 litros, lo he el sacado yo ahora. 50B, el 50B ha estado. El alemán que lo tengo en la estación 9. Sí, estuvo el 50. El Granman también el que estuvo. Este no, ¿no? Vale, porque... No, el este que no sale hasta. tampoco es el EBR el 8, ¿eh? No lo El saca cada premio, 20. no, Es el no. primer, ah, no. Lo sacan una vez cada... Vamos. Es como el checo de Tier 8, el pesado, el autocargador. Y el BZ igual. Ya esperaros hasta Navidades, que os pueda tocar en las cajas. Yo creo que es cuando va a salir. Las oportunidades son como los trenes que no tienen parada, hay que cogerlas en marcha. Cuando sale una oportunidad de estas... Suerte, chicos. Venga, vamos. Suerte, señores. Suerte. A ganar. Malos, ya lo digo. Bueno. Ten cuidado con la piedra, mazo. Según bajas detrás de los setos, eso Ah, tienes más sí, riesgo. vale. Vamos para arriba, ¿vale? Go up. Los dos primeros CS, bueno, todo el rollo. ¿Qué pasó a la izquierda, Chus? Ver pasar a los CS, ¿eh? Al loro que no entran por uno, bueno, todo el rollo. Vale, para arriba, para arriba, para arriba. Tú sabes, chaval, ¿cómo va? Joder, mierda. Espera, subir, subir, subir. Machín. Frenar. Oye, ¿qué coño soy?
ayudita aquí arriba. Subir todos, Tarraga, subir todos. Mete a los 279 y a los I7 y mételos dentro. Vais a ganar arriba información. Sí, de pushear arriba ya, pushear arriba ya. Yo disparaba a alguien, lo siento. Caníbal, pic, pic, pic. Ganar arriba, señores, pushear arriba. Potablava, impío, Dimitri. Vamos en ello, vamos en ello. El foco está disparado, el primero. ¡Déme el culo del 907! ¡Chus, el 907! Estoy dando. ¿Señores? ¿Bajamos? ¿Bajamos? No, no pueden, no pueden, no pueden. Quedan cuatro tanques. Se han metido más por el otro lado. Dimitri, eres tú el único que tiene vida ya. Falta una mano. Cierra, cierra la puerta, Dimitri, que no entren esos dos. Dimitri, tienes uno frente a 200 de vida. Tárrega, tienes a tu derecha el 907. Ah, pero está tapado. No, está tapado, yo lo intento matar yo. Yo no sé por qué, pero yo he visto CS parado, ¿no? Yo no sé si se han trancado o qué, al subir. Yo he tenido, sí, yo me paro porque soy el primero que llega para que no suban ellos, tío. No, no, eran de nada. No, no, era el mío, que me dieron por detrás y me quedé atrancado. Ah, vale, vale. Por detrás, tío. Me he subido bien. 4, 5, 5, yo me quedé parado cerrando, tío, la puerta para que no entrasen. De hecho, me di para atrás porque se estaban intentando pasar por detrás mío. Yo no podía subir. No me dejado. También el chief que se metió para arriba. No me ha dejado subir. No creo que solo rebota uno. Me ha tirado un huevo. ¿Va a bloquear? Y me han matado. Uy. Estos menos los ganamos, ya lo digo ahora. Que a estos no los ganamos, dices. No. Estos son mejores que los anteriores. Me estás animando un montón, vamos. Encima. ¿Qué pasa, Cristiano? ¿Cómo estamos, niño? Buenas tardes. ¿Qué tanque pongo? Darme... ¿Cuánto falta? Vale, falta uno. Espera, darme un par de cosas, tío. Es que estoy aquí, tío. A ver, ganar, pero di los tanques, tío, porque si no... ¿Qué poner... bases? ¿Qué bases? La uno. La de arriba. Igual que ayer, ¿vale? Tenemos el boss a la izquierda. No, vamos a jugar a contra Sardis. Vamos a jugar a contra Sardis. Pero, vamos a ¿qué artillerías quieres? No hace falta perder el tiempo. Esta también sería otra. EBRs, hay EBRs, dos EBRs, please. ¿Dimitri? No, 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 no. No me metáis en este lío. Que hay profesionales de los EBRs hoy. Sí, está mazo que tiene el EBR. No juega de puta. Está el mazo, está el... El chimpa. Mira, tío, el chimpa ya lo ha puesto. Yes. Lo tiene. Tienes dos artis, tienes ya un EBR. ¿Qué te falta? Medios, vale, ¿no? Lo pongo yo. Medios no, tiene dos también, que es lo que quiere. ¿Qué te falta, Tarrea? Pesados. Vas a meter. 277. Vas a meter el S7 en la piedra. Pongo otro bunker o Sagan, entonces mejor que el 277. No, 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 no. 277. 277 porque si quiere repusar es muro banca, tíos. Ah, pero... Sí, era el bosquecillo, pero... El bosque. Perdonadme. Hostia puta, tío. ¿Qué mapa estás viendo tú, Dimitri?
Sorry. ¿Qué base es? La de arriba. Yo no me acuerdo ni del mapa. ¿Base 1? Sí, base 1. Sí. Vale. Que tiene una Arti. Has dicho dos, tío. Has dicho vale, dos. No, una. Vale, pues. Ah, porque nos van a venir a. ¿Que la quito yo? Pues nada, relaja, tío, Cristiano, ya está. Esto tampoco tiene que ser forzar. Relajadito. Disfrutar y ya está. Vale, estoy viendo el mapa que no es, coño. Claro, es que cuando me has dicho lo de la piedra me he quedado así diciendo... Ya, ya, ya. Está viendo a Kampinovka, fijo. Está mirando a Kampinovka. Sí. Yo es que cuando has dicho visita la piedra, digo, ya está. Ponte 277 si quieres, Dimitri. Si quieres poner 907, me cambio yo al 277. No, no, tranquilo, tranquilo. Era un Conqueror más. One Conqueror more, please. Dimitri, ponte el 907. Lo pone Dimitri. Pones tú. Tienes a Golondro que está esperando que le digas también, que le pone. ¿Y el Dioni? ¿Dónde lo tienes, tío? La reserva, la arma secreta. Que solo sacan las que vamos a ganar, ¿no? Eso. Gracias por ese follow, Fichiar. Muchísimas gracias. Bienvenido. Fichiar. ¿Qué pasa, Mem? Cuéntanos un poco de dónde eres, dónde vienes. Bueno, perfecto. Una ya la tenemos que tirar de provincia. Pero mejor, mejor. Así tenía una duda, mejor. Zárrega ya empezó a hablar en sus pensamientos. Ah, porque había una que no se la pensaba regalar a esta gente, porque... Sí, vale. Vale. Lo que pasa es que aquí ahora van a entrar...
Es muy rápida la gente, tío. Entran, dejan el follow, tío, y se van. Ay, Dios mío. ¿Cuánto falta? 2 minutos. 2 y medio. 2 y medio. Aquí, dándole duro, tío. Hemos perdido la primera, la de las 7, a ver si en la segunda tenemos más suerte, pero no sé yo. Está entrando gente dura al mapa, no lo sé. Cerco de días. ¿Cómo es eso, Ednis? Manda un saludo a la tribu aborigen, que lo está pasando mal. Son los Mengus Tamporce. La madre que te parió. La madre que te parió, tío. No sé qué fumas, tío, pero ya está bien. Buenas tardes, Ednis. Buenas tardes. Que te aburres, ¿no? A ver si hay unas tortitas o algo para hacer. Cabronazo. No te aburras tanto. Menudo cabrón está hecho, Raúl. Ni invita ni nada. Ni lo saludes, no merece la pena. Al Chus déjamelo tranquilo, que me lo tenéis contento. Al lío. Vale, ir un medio a ayudar a nuestro DR, ir los dos juntos, no. Mazo, chimpa y un medio. ¿A dónde? ¿Ahí? Vale. Dos conqueros. Mediums, 277. Es hora de ponerse en camino. Me quedo yo a la derecha. He ido yo porque veía que no iba nadie, tío. Sí, es que no, la verdad que no lo sé. Es que no quiero hacer un EBR. Ya, pero aquí tienes que subir. Me vigila, Sagan, que tengamos salida, ¿eh? Sí, pero es que tenemos que tener tiro a ese EBR. Pero, vale, fuera. ¿Por dónde los he venido yo? No tienes que venir tú. ¿Nos quedamos más atrás, Tárrega, o voy donde adelante? Pero yo por la derecha, Sagan, al oro, ¿eh?
Que tengas salida, sacan, ¿eh? Sí, 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 yo de hecho estoy por pirarme ya. Si tú me lo dices, me voy. Vale, un Conqueror aquí. One Conqueror here, please. Ya le metió un leñazo a crear. Los 2-7-7 quietos entre A6 y A7, ¿vale? No quiero que me pinte ese tío. Es que está probando a ver si nos pinta, yo creo. Sí, no, no, yo quiero que me pinte. Arti, disparale al pesado si puedes. A este SBR es del medio. Están delante, están delante. Sí, los 279 están ya en la iglesia. Vale, vámonos, Sagan, vámonos. Para, Sagan, 277. Venir aquí todos, aquí a la derecha. Cuidado, en pío paso, Pero venir aquí, venir aquí. Pegaditos a la línea, Pero pegaditos, vamos. Los 140, mediums. Venir todos menos uno. Me pintan, Fuck, man. ¿Te quedas tú, Golondro, o voy yo? ¿O me voy yo? ¿Qué hacemos? Ojo, San. Está aquí el EBR enchetado delante nuestro. Pues quédate tú, venga. Ya me voy yo. Es ir viniendo aquí, please. Los medios también, has dicho, ¿no? Sí. Que se quede uno nomás y un Conqueror. Y los Conqueros quedaros aquí. Dimitri, Espiral, los otros rotar aquí. Vaya hostia me he comido, tío, pero... Dimitri mantiene donde está, ¿no? Dimitri va con... Nos quedamos aquí. Estoy aquí delante, te estoy más adelante. Con el 907, coño. Que se quede uno. Que se quede uno con el Conqueror, me suba quien sea. Hay un tío pintando en pasivo aquí delante, Me he comido una hostia por... Bueno, por bobo, por estar mirando, pero... Pues este BR, tío, le pudiese haber dado, man. Otro BR está justo al lado. Y los dos EBRs a tocar los cojones. Estoy tocando. Toma, otro leñazo. Necesito algo de información de 09, Estará el loro que casi seguro que vamos a volver a rotar, La gente la va a jugar campeando, real. En toda la cara. Pues yo le he dado 80, no puede ser más, Pero no tenemos ninguna batalla, así que tranquis. White, White. Bueno. Buena. Oh, Cayero, cayero. Don't spot, please. Don't spot. Ya se quedaron sin ver. Vale. O sea, aprovecha. Vale. No, no, pero tranquis, tranquis que no son malos, Ahora tienes que aprovechar. Además, echarme dos tanques, Aquí estamos un poco vendidos, ¿no? Chimpa, ¿puedes venir a pintar algo aquí en 1-2? Chimpa está muerto. Ah, Chimpa, Mazo. ¿A dónde quiere? Por 1-2. Ah, por aquí, digamos. Pero vigila, vigila, Estoy sin vida, Estoy para setarme. Vale, vale, pues nada. ¿Pero qué no nada. Eso? Que se meta en un seto. Es lo mejor. Por aquí hay un seto que pintas todo, si quieres. Pues van a cazar y quedamos sin pintura. ¿Están al loro estos de aquí? No tengáis que rotar, no lo sé. Pero bueno. Tienen que tener un ligero más, Pues no le da tiempo. No subas que tienen otro ligero, Sigue teniendo otro ligero por ahí. Un manticor o algo. Creo que está en esa casita que te aproxima. Vale, está la loro. Los 277, rotar a la... Es que no sé si rotarlos o no, tío, no sé.
Están acumulando los 279 a la izquierda, tío. Ya, ya, pero el EBR no. ¿Los pintaron en los 277? No, a mí por lo menos no. No. Entonces no saben dónde están, eso es lo que están jodidos ahora. Tenemos 0 prisas, ¿eh? El 279 está. A huevo. No le estoy dando. Si nos entran por uno, estos dos tanques se van aquí. Quedáis aquí, ¿eh? Voy a mirar un poco a la derecha, John Sagan. ¿Le meto el 279 o qué? No. Mantén la pintura y... Vale, rotar a línea de 9. Señores, rotar. Ir rotando para allí. ¿Los dos? Menos uno. Claro. Va. Vamos, Richard, pues hablaba, cachero. Ahora, tío, que nos comen dos conqueros muertos aquí. Ir a línea de A4 o 5. Vale, no hace falta que deis la vuelta tan larga, tíos. Que nos van a rushear, man. Necesitamos más. Mazo, pinta a la derecha tú algo. Línea de 2-3, digamos. Y hay posiciones de defensa. Con otro, echa para atrás para hacer daño. Espiral atrás, chus atrás. Mazo, tú nomás danos información de 3, de 4. Tío, estáis muy adelante, chicos. Vamos, vamos a hacer daño, va. Echaros para atrás que os podamos ayudar, Dimitri. Pero tú. ¿Qué vas? ¿Cómo crees tú que yo puedo salir de aquí? Hombre, pues no sé. Explícame cómo salgo yo con un conqueror aquí de donde me quedo. Venga, focus aquí, Golondro. ¿Qué haces con un 907 aquí delante, tío? No sé, tíos. Cuidado, se hagan el 279, ¿eh? Ya me la ha metido. Venga, focus a este chef time. Tío, ¿ves que hacen rush aquí? Y no os movéis, tío, leches. Hago un tío. El conqueror está un tiro. Ahí, buena. A ver, están tres tanques menos ahí, ¿eh? Están todos juntos, o sea, no se falta focus, ningún... hombre, tío, haz el focus, por Dios. Está a pintar movimiento desde hace... Silencio, por favor, silencio. Hay un puto 279 a la derecha. Focus. Tienen dos tanques entre 3 de 4. A ver, pintado, ahí hay... su puta son menos allí, ¿eh? Me vienen por veces. Arrasar la derecha que os van a fundir los 279 antes de que entren. Arrasar la izquierda. Voy a ayudarte, caníbal. Rápido, rápido, rápido. Quitar estos cuatro. Os entran los 279. Tiraros a por estos tres, please. Mazo, vive que igual tienes que resetear base. Nada, los de base van por ustedes, pasan de capturar. Ah. Saco al conqueror. Los 279 vienen enterito. Cabrones. Intentar buscar un lateral los medios. Hagan Rockies, buscar el lateral a los 279. Por aquí. Iros y buscar. Abriros. Rockies, Callero, go here. Go cap, guys, go cap. Chus, no entréis, Richard, no le esforcéis. ¿Cuántos medios tenemos? Estoy muerto. Tres. Sagan cap, Rockies cap, Cachero cap. Pero rápido, ¿eh? ¿Crees que lo vamos a tirar? ¡Carajo! No sé yo, ¿eh? Ya verás. No sé si es una buena elección, pero tiro. Si entra el que no ha aparecido, se ha vuelto para atrás. Silencio, si entran los tres, no llegan los 279. Richard, Euronión, no tenéis que salir a disparar. Hay un 279 que se ha quedado atrás, ¿eh? Ah, está capturando, pero bueno. Claro. No nos vamos a ocultar aquí. Joder. No llegamos ni de coña. Ya te lo digo. Pero seguir, ¿por qué se para el 140? Joder, macho, pero ¿por qué no stop? No stop, no stop, cap. Claro. Manticore. Cero. Tres medio a la vez, tiene que entrar. Pero que guys, no va pisando huevos. Ay, el Manticore. Si está FK, dejarlo, Dejarlo, ir a capturar, tíos. Pero vamos, es que vamos, se ha quedado cajero, go, tío. Go, es go, que. Cap. Cajero, no lo entiendo, go. Tío. Ya. Es que no lo entiendo. Venga, hombre. Cada uno hace lo que le da la gana y ya está. No pasa nada, ya está. Ahora sí van a llegar. Cajero, Dios. Posible que.
Vamos atrás del todo, Ronquis. Vamos atrás, al final del todo. No lleva turbo, yo qué sé, tío. Pero da igual, o sea, hostia, macho. Aunque no lleves turbo. ¡Ay, guay! ¿Dónde está el seto? ¿Alguno del seto? No llega. ¡Al seto! Vete para atrás, vete para atrás, callero. Vete para atrás, callero. Back. Se ponen a tirar loco y por la misma. No, vamos a ganar. No llegan, coño, ¿cómo van a llegar? Estáis fumando. No, si se ha salido de base, ¿Vos has salido de base? Mira, ¿dónde ves que ha salido? Se están capturando. Se ha salido de ellos de base. Que no, no, que había dos, la base de ellos. Ah, se ha salido de ellos, vale. Sí, la base que tiene la nuestra se ha salido uno de ellos. Qué sufrimiento, macho, de verdad. Ah, tíos, de verdad, si es... A ver, yo escucho Cap, yo he escuchado Cap y no lo he pensado, me he ido a capturar. Tampoco es difícil, no hay que pensar. Te dice el comandante, Cap, si se equivoca bien y si no se equivoca también bien. Es que versus 279... No, ni de coña. No, era ni de coña. Por lo menos 5 veces captura. 5, por lo menos con ellos. Hostias, tío. O sea, yo no me he parado, o sea, yo he ido a toda hostia. Yo me he chocado incluso con el Manticore, le he pegado un tiro y no he parado. Es que no, yo no he parado en mi tanque en ningún momento. Yo me he chocado con él de lado y luego le he matado. Está, pero... Está ocurrido el milagro y ocurrió el milagro. Es Battle No Win, ¿no? Pero no podemos ver un Rook pintado, tío, y está ahí dos tanques. Es que así no, tío. Esta no entró, porque viene... Ocurrió el milagro y lo hemos ganado, pero ¿y yo? Pero no es así, Espiral. Nosotros estamos ahí, vamos a morir y eso ya lo sabemos. O sea, es una posición, es una posición que lamentablemente la tenemos que coger. A ver, lo que estáis es para entretener y que les dé tiempo a los otros a llegar. No hay más. Claro, tío. Estamos aquí para entretener y que los demás capturen. Era la posición y a última hora se ha decidido lo de que la captura se ha decidido a última hora y a prisa y ha sido fantástico. Pero ya está, pero cuando se pinta el Rus, tú y Dimitri estáis muertos. Estáis muertos, sí o sí, estáis muertos. Bueno, pues ya está. Han venido, porque un montón de gente va a morir. This battle is impossible win, ¿eh? ¿Ok? Voy a un sitio yo, ¿vale? Voy a un TS. Ahora cuando salta ya... No pasa nada. Montemos lo mismo, tío. Metemos lo mismo y ya está. Lo mismo que hemos metido antes. No hay más. ¿Pero qué pasa? ¿Hay que perderla o es complicada? Es que no lo he entendido. Hay que perderla, porque si no se nos junta con las batallas de las 8. Vale. Buenas, me muteo aquí, es que si no, no. Es por eso. No deje rollo de tener solo. Meter vosotros mismos, total, es para. Me explico. Sí, metemos el mismo equipo que antes, una artillería, lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo, ya está. El problema está. Bueno, hay 4 equipos, hay unos profesionales. Ya tengo el camuflaje 3D del 110C3, Dimitri. ¿Del 100 qué? Del 110C3. Sí. Sí, no lo tenía. Guay. Sí, hiciste ya la segunda etapa. No, con los puntos estos del. Ah, vale, de nada. La verdad es que me lo he comprado casi todo con los puntitos, ¿sabes? Quiero meter el mejorado este. No. Es que le queda guay, tío, el camuflaje 3D, tú, al 110C3. Me queda mucho. A ver si saco otros 5.000, le pillo el camuflaje al CS. Ya está. ¿5.000 qué? Los puntos del pase de batalla. Sabes que cuando acabas el pase de batalla, vale, las 3 tienes unos puntos y los puedes canjear por. Yo lo primero que hice fue todos los tripulantes que te dan.
Y después de todos los tripulantes, me cojo algún camuflaje 3D para algún tanque. ¿Ya quieres hasta el próximo? ¿La próxima esta? Ahora. Debería. Ahora. Debes saltar. Ahora. Falta ya a menos cuarto. Vale, bueno. Murobanca otra vez. Pero no sé la base todavía. Y luego de aquí no sé qué pillaré, tío. Ah, ya la sé. Base 1 otra vez. Bueno, bueno, chus. ¿Y ese inglés? We almost die. Ole. Google Translator. Ah, chus. No, por favor. Está en una edad que ya no, ¿verdad, chus? Como yo. Estamos en una edad que no, me he que puesto. Ya. A veces algo sé, pero... Esta batalla la que hay que perder, ¿no? Dijo... Sí, esta es la que hay que perder. Vale, vale. Ir entrando todos del valle, entra. A mí Sagan dijo que sacar los tripulantes, pero el este de peludito... Hay que sacar los tripulantes, tío. Déjate de polladas. Son tripulantes con skill 0, tío. Es que hay que sacarlos sí o sí. Es que la primera va gratis, tío. Es que tienes hermanos de armas y luego cuando te des cuenta... Aunque ahora van a cambiar todas las tripulaciones y todo el rollo, pero bueno, aún así todo, todas las que sean skill 0... Van a cambiar otra vez la tripulación. Van a cambiar las skills de algunos tripulantes. Y van a haber algunas que nos van a dar beneficio si estás pegándote con un pesado o con otro pesado a menos de X metros, se va a activar ciertas cosas. Es un poco rollo, ya, no sé, cuando salga... Definitivamente habrá que estudiarlo. Yo no le he dedicado tiempo todavía. ¿Y entonces qué pasa con la tripulación que tenemos en cada tanque? ¿La perdemos o qué? No, la tenéis. Lo que iban a dar, en un principio dicen que iban a dar 12 vitelas para poder cambiar los tripulantes. Le dijeron la peña que de qué iban. Que con 26 tier 10 a 4 tripulantes por tier 10, que cómo cojones lo iban a hacer. Ay, bueno, una artillería, ¿sabes? Que ya tiene chorros de 100.000 tripulantes. Para por ejemplo, el barco. O, por ejemplo, yo que yo tengo cada tripulación que tengo es en cada tanque. O sea, yo no voy cambiando de tripulación. En cada tanque tiene su tripulación. Bueno, pues eso es lo que le dijo la peña. Dijo que, bueno, que iban a dar un mes para que fuese gratuito. ¿Un mes para hacer qué? O sea, exactamente, ¿te quitan el tripulante? No. Simplemente que tienes que recolocar la skill de cada tripulante. Tienes que dar a lo de reentrenar eso, o reiniciar, o como puede ser. ¿Qué coño? Ya que te habías acostumbrado a jugar con una manera de la... Olvídate, porque va a cambiar tela. Va a haber tanques que van a ser invisibles, tío. Y va a haber tanques que de repente te peguen un hostiazo. Que todo lo que te metan sea crítico y bueno. Habrá que estudiar y habrá que ponerse a hacer pruebas. De hecho, están la gente en el T-Server, están como locos haciendo pruebas y no sé cuántas. Mirando algunos vídeos de la gente de... hacen falta dos EBRs, gente. Yo no sé cómo lo veis, pero solo veo uno. Yo solo veo uno, sí. Yo no, pues nada, a mí este mapa con el 907 no me gusta nada, La gente está negra, porque el que tenga, ahora que tenga pasta, se podría ser mejor que el que no. Poner un EBR más, gente, venga, los que tengáis el EBR. Porque será ahora mejor la gente que tenga pasta, ¿eh? No entiendo. Bueno, es. Total, esta hay que perderla. Impío, ¿de verdad te vas a poner una bachata de artillería? Sí, es la bomba. Sí, sí, la bomba va a ser hasta que la cargue. Bomba, sí, sí. Hasta que cargue va a ser la bomba. Es la bomba, claro. La bomba. Con 42 segundos la tengo, ¿eh? Madre mía, tío. Vamos a ver, tío. Estamos diciendo que se pongan los mismos tanques que la otra vez antes de que Engatarrega, que se ha tenido que ir a hablar y a negociar. Y ponemos lo que nos sale de los huevos, tío. Es que no entiendo. Pero, hombre, que una artillería es una artillería más. A perder. Que tenemos que perderla. ¿Qué más? Ya, pero hay que. A ver, si queréis luego chatarra y luego andéis preguntando que cómo se consigue, pues se consigue matando tanques. No se consigue de otra manera. ¿Y por qué no nos ponemos el Tito 3? Así matamos 5. Aquí te vas a poner el Tito 3. Aquí, Ronquís, de verdad. O sea, me metes en un agujero ahí en el agua, ala. Me metes un agujero en el agua. Ya, ya. Madre mía. Si estos también van a querer perderla. Y nos vamos a ver todos nadando.
Y pones un Tito 3 para que no le penetre, ¿no? No, para contar, ¿no? No lo sé, tíos. Yo qué sé, hacer lo que queráis. Pero, o sea, que la tenemos que perder. Bueno, me voy a poner otra cosa. Que me aburre. Ha dicho Tarrega que os pongáis lo mismo que la otra vez. Déjate de tocar los huevos, Ronquis, anda. Guapetón. Cago la puta, voy a meter el toc, pero este o sea, que has me querido meter todo el puto rato. 907, 907, ahora que... ¿Y cómo que no tiene estilo, que no te gusta? Pues estaba de puta madre, 907. No tiene presión, pero no tiene presión en este mapa, tío. Pero si este mapa es plano, tío. O sea, no hay plana... Vale, tío, ahora a tomar por culo. Como tengamos que perderla, ya haya que ahogar esa puta mierda, tío, ¿dónde cojones la vas a ahogar? Desgraciado. Quítate esa... bomba del tío. Quítate esa puta mierda, anda, tío. Que como haya que correr detrás de ellos para que ahogarnos antes que ellos, la vamos a liar. Bueno, me voy a poner un tanque que sí me gusta. Este sí me gusta, ¿eh? Es mi preferido. El Leopard, este. Como si lo viera. Este. Ese tanque sí mola, tío. Ese tanque sí me mola. 50-50 no está guay. ¿Qué pasa, Lusito? Por eso dice 5.000 y pico de daño en la primera partida. Las restantes en 500. ¿Quieres entrar, cojo? Está cojo, no puede jugar. ¿Quieres entrar? Pues. Está cojo, no puede jugar. No dice nada. Falta la rueda de la derecha. No está en el Discord. No estaba el hijo, no te escucha, tío. Yo entré porque no veía, faltaba gente, y no. Tú eres tú, el Targa, cuando venga, a ver qué ha liado por ahí, que está de negociaciones. Miedito me da. Lo que decíamos, que Targa, cuando hay mapa global, está feliz. Sí, es lo que más le mola. Tiene sus reuniones, sus cosas, sus negociaciones. La mujer de Tarrega le pidió a Wargaming que por favor no volviera a congelar el mapa. Sí, dice la. Es recogida de firmas. Hostia, el cojo tiene Object 261, Bachat. No, Chimpa, tu EBR compi está en rodaje todavía, ¿vale? Mouse, GV100, IS7, IS4. Ya lo pusiste el otro día, ¿no? Me suena a mí que lo pusiste el otro día ya. Sí, sí, lo puse el otro día, pero vamos. Está, tú en la pareja con Dimitri. Claro. Y además os felicito, Jeffrey, que lo habéis hecho muy bien. Ostras, de verdad, macho, se me había olvidado eso, vamos. Hostia. Eso te dan una insignia también de una chapita para los que hacer vídeos. Sí, 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 sí. Luego se te hace un vídeo del estreno del EBR y tal. Luego se te hace un vídeo de la recuperación. Tú deja lo que juegue otras 5 o 6 veces con nosotros para que vean que no nos va a felicitar. Hoy Diony no está porque está revisando un poco lo que es arriba y abajo, ¿sabes? Ah, Diony, tenéis una puta manía, hombre. Sagan, si por algún casual Tarrega no estuviera en un... cuando quede un minuto, ¿tú puedes sacarlo y meter al cojo si tuviera tanque o no? Si no está en el Discord, tío. Está entrando. En este tipo de batalla los puedes sacar y meter cualquiera, no solo el comandante. Todos los que tenéis al lado del nombre, la flechita. Alguien puede entrar por mí si el cojo. Si el cojo entra. No, Dimitri, no te puedes sacar y meter cualquiera. Mira, acaba de escuchar que si alguien puede entrar por él. ¿Ves? Mira, fíjate. Buah, esto va a ser un festival. ¡Ojo, ponte tanque! Aún no he llegado, creo.
Sé que se va a tomar un reserva. No tiene un 277, tiene un IS-7. No tiene Conqueror tampoco. Bueno, bien. Tiene el mouse, GV-100, que es la artillería, IS-7, IS-4 y Object 261. 7 o IS-4. Esos dos, sí. IS-4... Y ese 7. Y ese 4 es rebotado, también. Según como le dé la gana al juego, porque hay unas veces que te rebota todo y otras veces que te entra. Ya, de todo. Como pero le dé la gana. Es más... más fácil que hacer escape. Vale, cojo, se ha unido. Vale. Eso es una película del Valle, la de Screen 1, Screen 2, Screen 3. Ojo, ponte el tanque ya, que quedan 2 minutos. Está aquí, no, aún no ha entrado. Se acaba. Vete a Rochauto, a ver. A ver, Rochauto, si está aquí, ¿sabes? Ah, mira, están llegando. Pon el tanque, el que ponga tanque le metemos para adentro, tío. Andrés. Pero. Está aquí, Andrés está aquí en el tanque. Pero queréis. Venga, poner... Andrés, entra, tío. No pierdas que quedan 2 minutos, tío. Entra. Poner un tanque. Pesado, el que te salga los huevos, tío. Es que el cojo. ¿Ha entrado aquí al final? No ha entrado en el Discord. No, ha entrado. Se ha unido al Discord, pero no ha entrado en ningún canal, creo. Aviso, no hay comandante. Poneros el tanque que queráis. Yo, si fuera vosotros, me pondría 14 FWs. No está Tarrega, nadie va a decir nada. Lo está viendo con el ojillo. Yo no digo más. Yo digo lo que sé. Yo las voces las escucho yo, no solo, ¿no? Luego. Que comande fuera viendo tu cosa, tu Twitch. Sí, lo voy a hacer. Hay que tirarle el stream a Sagan para que no quede constancia esto. Empezar a decir un montón de cosas inadecuadas. Claro. Poned penes por el chat. Da igual, si el rollo está en que es aquí donde lo va a ver. Se lo voy a poner aquí para que lo vea. Y vais a ir calentitos todos. FV, please. El AFV me matan rápido, Rockies. La AFV-215B, eso es una máquina. Esa no la tengo. La de la muerte, esa es la que digo yo. Pues esa la subastaron una de las últimas mes pasado. No, hace un par de meses. Yo tengo la 805, no, la han subastado hace poco, pero pedía. Joder, o sea, el mínimo eran 175.000 de experiencia y yo pujé con 200. Experiencia, 220. Hay subastas con experiencia. Sí, y con oro. ¿Eh? Y con dinero. Y con, lo con que oro, quiera. Con créditos. El León, por ejemplo. Pero si te lo empujas y no lo consigues, te lo devuelves, ¿no? Sí, claro. Yo puse 200. Si empujas de más y la consigues, lo que te sobra no te lo devuelve. O sea, hay que vale, ir con ojo. Y una pregunta. Puse 220.000, me parece que fue. O 208.000. Y no me dieron, los cabrones. Bueno, comandante. Darle. Dale, o sea, pues hagan, venga. A las mismas posiciones que habéis ido antes, tío. Bueno, no las sabéis. Yo no estaba. Yo tampoco. De ser. No estaba. Todos al río. Mandaste un EBR para acá, el otro para. A ver, todos cerca del río, pues hay que ahogarse. ¿No la veis a liar? Yo me quedo atrás. Que hay que perderla, Andrés, ¿eh? No hay que ganarla. Por eso todos al río, por si hay que ahogar. Ya, pero hay que... Vamos a levantar gente, coño. Sí, pero a ver, tío. ¿Qué hacen ellos? ¿No será la primera que nos tenemos que matar y nos damos de tortas para intentar ahogarnos? Sagan, que vas a ir tú solo ahí. Hay que saber por dónde vienen, tío. Y hay que defender a nuestros ligeros. Por lo menos echarles un capote. Vaya, tío, al otro. Que me choco, que voy mirando... Ande, no debo. Oh.
Tienen 3 EBR, ala. ¡Espera! Casi se lleva limpio por delante. Uy. No, yo me toco antes. No tengo seguro, ¿eh? Ese 277 no va a ir tranqui online, tú tienes que irte a línea de 7. A 7 tenés que ir. Bueno, Dios. Buenas artes, muy bien esa arte. Para que critiquen a la chatillona. Y no por nada, pero la puta mierda de la caja de aquí me molesta, ¿eh? Va por culo a puta paja esa de los cojones. ¿En serio, Ronquis? Mira, otra reñazo se va más la EBR. ¿Tienen Arti? Sí, tienen Arti y está en línea de cada uno por ahí. ¿Y tres ligeros? Sí. Soy ¿qué? Tres EBR. Mira, que vienen por ahí el Rus. Por F1. No, tienen 279 ahí y tienen otro 279 aquí. Si tienen la Arti en K1, no creo que vayan a venir todos por acá, ni de coño. Pero todo es posible. Bueno, cuando averiguemos por dónde vienen, nos vamos para el otro lado y los matamos a los que hay allí, ¿no? Allí hay tres tanques, por lo menos. Estos se han puesto una artillería que no tiene mucha intención de atacar de momento. Nosotros tenemos prisa, ¿sagan? Sí. ¿Sí? ¿Por qué tenemos prisa? Pues porque hay otra. ¿Has quedado para cenar o qué? ¿No hay batalla a las 8? Sí. Pues entonces. ¿Y habrá saltado? No sé. Hay gente fuera, ya avisarán. Mira, 279. ¿Qué os pasa hoy? ¿Estáis todos medio alelados, la virgen? Hemos perforado su armadura. ¿Salisteis ayer de fiesta o qué? A llevar al santo, tío. Santo, que por culo al santo. Al santo. Se que... Échate a los hombros a Santa Rega y punto. ¿Qué te fuiste con Enrique? Con la paciencia. Uno más como este y acabaremos con ellos. Pues si me habéis regado solo. Si es que ni avisáis ni nada. A morir yo el primero siempre. No me aburro. Pues hazte un teto. Te cuida que te tengo en la mira, eh. Que te veo un pedazo de pica. Tanto en medio del valle. El valle es que ha visto por ahí que se había caído algo y ha ido a buscar. ¿Pero qué te has puesto un TVP, Ronquis? ¿Qué pasa? Pues no está el otro, te mata. El otro día. A mí me gusta mucho, es muy blando, pero yendo buena papeleta, es igual que la MX50. Gracias por el follow, MK7, muchísimas gracias. Oye, está más nervioso que yo, no es para de moverse el tío para acá, para el otro lado. Es que quiero coger tiro, quiero empezar a matar. Que casi le doy. Casi, ¿eh? Casi fallo, casi le doy. Buah, ese artillero me parece que le van a dar un premio. ¿Tiramos los medios para el otro lado? ¿O están haciendo el rudo o no? Yo, sabéis que a Tárrega ya hubiese subido metido aquí, lo sabéis, ¿no? ¿Dónde? ¿Oh? Nada, nada. Pues dilo, pues si te quedas callado, no te jodas. A ver, pero ¿qué pasa? ¿No tienes ojos en la cara para ver por dónde viene el Rus? Te lo tengo que explicar yo, de verdad, por dónde viene el Rus. ¿Yo soy el Ronqui comandante? ¿Y yo? Tampoco. ¿Y Chus tampoco, tío? Sí, tú eres oficial, yo soy soldadillo. Que tú eres soldadillo. Pues puteado, chicos. Yo. Hijo de puta. Uy, me han pintado. Uy, cómo me han disparado los hijos de puta. Ese Chestain se entregó demasiado fácil ahí, cuidado. Sí, lo vi. Demasiado fácil. No, demasiado fácil, lo que se pensaba que estábamos todos atrás ya. Una maniobra de distracción. Sí.
Yo metería aquí, pusearía por aquí y acabaría con esto. Mientras los demás, los que estamos aquí, aguantamos. Yo iría por estos que están aquí. ¿A por los 279? A por los 279. A por el 279, el 6-4. Mira, ya vienen. Venga, ahí tenéis carnaza. ¿Saltamos a por estos, Sagan? No, no, nosotros aquí. Tranquilo, no hace falta, se te van a tirar. Me van a tirar ellos, tío. Voy. ¿Ves el 277, no? Que nos está entrando por la derecha, ¿no? ¡Ay, que le pega el chistán, jódete! Buah. El 279 no se pinta. Están con el cañón levantado, ¿eh? ¿Tú ves? No. Creo, este, el 277... Están no disparando, ¿eh? Pues no están disparando. Pues suicidaros porque... Chicos, al agua. Sí, sí. Pues no nos dispararán a vosotros, porque a mí... ¿Eh? Me están disparando. Ahora sí. A mí me han matado, o sea que muchos no. ¿Te han matado? ¡Qué pena! Pega los tiros, no te más. Tú fíjate que gilipollas soy, porque ha dicho Sagan. Nadie va ahí, nadie lo ve, y voy yo, y al final iré yo solo. ¿A qué coño voy? Pues a morir. Yo es que quería verte morir, en el fondo. La gente con dos marquitas en el cañón se va a dejar ganar, ¿no? Sí, sí. Mierda. Tenéis que matar a dos más, ¿eh? Yo que vosotros me lanzaba. Dos, ese era tres, ¿no? Llevamos tres, por eso que se lance, ¿eh? Si tenemos que morir, matar a ese chitán y a tomar por culo. No, no, si digo las marquitas. Yo he intentado matar al EBR, bien lo sabe Dios, pero... Pero como el Ronky no se ha puesto al 907 para estar conmigo, se ha puesto la mierda del TPP. ¿Qué pasa? ¡Ah, que te han matado y estás llorando! ¡Te jode! Llevas tú media hora muerto, ¿no? Tiene que matar, pero me tiene que pasar. ¡Hala, eso! ¡Ayuda! ¡Qué hostia le pega al Dimitri, creo que ha sido! Que se blad, monosotino, curva, así que podemos snack, nas pont, ya están nada, sis los. No win. Al agua, Dimitri, al agua. Corre, lava el tanque. Que sí. Huele, ese tanque huele, el tiro huele, huele muerto de que, si esto la querían ganar, ay, muy malo. ¡Ponte la metió limpio! Nah, ahora dice, toma, para que digáis que no me ponga la bachata. Son muy malos. Había un 279 que era muy malo. No, no, eran muy, muy malos, tío. Muy, ¿eh? Muy malos. Que eran muy, muy malos. Rincon, esa era ganable, era muy ganable, tío. Nos estaban rinconando. No, 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 que va, que va. Yo me estaba peleando con un 279 que era malísimo, tío. Si coges a los 279, los dejas ahí, mueves todos abajo, limpias la zona del agua, por donde estabais eso, en vez de esperarles, vamos a buscarlo, se limpia y te da tiempo a volver o a capturar o a hacer lo que quieras, mientras se mueven los 279. La culpa ha sido del comandante este. Bueno, pero es que no vas a ganar, no quiere que te arregla a ganarla, tío, es que tampoco... Bueno, no, que no, que ha sido comandante, que no diga nada más. Nada, cojo, ya está ahí. Buenas, cojo. Buenas, cojo. ¿Qué te ha pasado antes, tío? No tiene micro. Cojo. Cojo. Nudo. Hostias, qué rápido soy. Oye, no nos habrán secuestrado a Targa, ¿no? Alguna mafia rara. No, está aquí, está metido ya aquí. No sé. Han visto que tenemos demasiadas provincias y han dicho fuera. No, si lo secuestran, os aseguro que nos lo devuelven rápido. No, no está en el Discord. Bueno, en el juego sí, pero en el Discord no está. ¿Y aquí qué, chus? Salimos en la base 1. En la de abajo. Mi base 1. Hostia, es que me tengo que poner. Y estos el son... Son ganables, yo creo. Ya, pero... ¿Qué me pongo? ¿Super Conqueror o IS-7? Ni puta idea. Porque no sé lo que quiero hacer. Veo un montón de medios, no sé por qué. No sé si es que lo quiere targar así.
tengo ni idea, tío. Para ser la que es, nunca pone, nunca llevamos tanto medio. Pero bueno. ¿Qué, Estepa? No sé. Sí. Sí. ¿En base qué base salimos? La 1, la 2. Otro, EBR, la otro EBR y como mucho tres medios. ¿Y el resto con qué? No, pero no quiere medios, quiere un Leopard. 277, Richard y mazo del EBR. Y con un par de medios yo creo que es suficiente. Sí, bueno, con tres, sí, tres. Para snipear arriba. Pero con esos no puedes snipear. Tiene que ser con Leopard. Con 140 ni de coña. Y 907 tampoco, no tienen depresión de cañón. Falta chapa, falta Conqueros. Para defender. El tema va a ser uno, él va a pedir uno, dos y S7. Mucho claro. Conqueror, todos los Chestain. Me quito el 277 y me pongo Conqueror. Sí, quítate el 277 y ponte Conqueror, sí, sí. Él manda a la derecha uno o dos Conqueror. Quiere un 279 para la piedra, si hay. Algo así, más o menos. Sí, un 279, si alguien tiene el 279 que se lo ponga. Mira, ya si se no, ha puesto volando los Leopard. El IS-7 en la piedra de J3 sí. También juega bastante bien. Otro IS-7 sí haría falta. Y hay que poner un IS-7 en H7. H7-H8 ahí. Sí. Hay un IS-7 que va H7-H8 y otro que va a J3, ¿no? J4, que me dio. Oye, me sigue. Sí, si no hay, qué si paja, no tío. Somos, qué sí. Paja, macho. Organiza esta puta mierda. Casi la ganamos la otra. Es que no tiene que. Sí, sí. Apoya. Menos comandante de mierda que hemos tenido. A ver, estoy aquí hablando tío políglota, tío. La madre. No, solo, tío. Hemos tenido miedo todos. A ver, ¿qué quieres? ¿Habrá gente a las 11:15, tío? Porque yo estoy aquí intentando salvar el culo y como no haya gente por la noche, me voy a cagar en... Pues que te digan aquí los que están, los que van a estar y los que no, tío. Yo qué sé. Estoy aquí hablando 50 idiomas, tío. Que queda un minuto. ¿De qué base salimos? De la de abajo. La defendible. Vale, una 3 con turbo. Está por allí. Voy. Vale, dos conqueros a la derecha. Lo voy a marcar. Conqueros arriba. Bueno, estoy haciendo amigos. Me cago en mi puta madre. Me parió, tío. Shit, man. Otra cosa. Bueno, cuando termine lo. Bueno, una cosa. Tenemos una provincia de Himmerdorf que nos atacan dos equipos, ¿vale? Uh-huh. Es a las 11. Ellos jugarían, terminarían a las 11:15. Se jugaría a las 11:45, ¿no? Si lo digo bien. No. Es defensa de Himmerdorf, sí. Sí, ¿no? No, es a ellos juegan a las 11, terminan a las 11. Y cuarto, y se juega a las 11:30. No, A ver, si empieza en punto, bueno, son a las partidas en punto. No puede ser. No puede ser a impares, tío. Si empieza a las 8, si la batalla es a las 8 y acaba a las 8:15, la siguiente empieza a y media y acaba a menos cuarto. Vale, seguro. Bueno, puede atacar más gente todavía, ¿no? No. Ya no. Creo que no van a pasar esos dos. Aparte se ha metido un profesional. ¿Vale la pena defenderlos o no? Lo digo por los puntos y todo el rollo. No lo sé, valóralo tú, tío. A ver, si ganan los de 1400, lo bueno es que es Himmerdorf, que algo vamos a matar. ¿Explico? Oye, a mí me ha entrado dos segundos antes, ¿a vosotros también? No. No son los chetos, Me voy aquí, ¿no? Sí, sí, los cojones, los chetos. Sí, hay que limpiar, sí. Hay que limpiar el ordenador. Darle una pasadita con el trapo. Vale, los dos EBRs, mazo, chimpa. Tú Conquerors. ¿Vale? El IS-7 está, Richard, aquí. Presente. Justo delante donde está España y Vallarrabo. Conquerors en K4, K3. Voy a pintar... Richard, tú lo vas a jugar donde estás tú ahora aquí, ¿vale? Exactamente. Dos Conqueros a la derecha. Los otros... Aquí. Deberíais haber metido un 705 o algo así, pero bueno. Creo que no está. Listen, guys, please. ¿Tú Conquerors?
One Conqueror come back, un Conqueror más atrás. Para un momento. Mazo, fuera. ¿Los 277 dónde van? Ah, que vaya Tranquilín contigo y Cachero, que vengan contigo. Pues es que no tienen depresión de cañón ahí, ya. Tío. Ya, pero es que tenía que hablar con esta gente sí o sí. Ya, pero a ver, me das un Conqueror aquí, lo entiendo, pero un 277... Si ellos pushean, os subís arriba a los medios, ¿eh? Qué agresivos vienen estos. Skid, come back. Subiros a algún medio arriba, Golondro, iros. Después te bajas aquí. Nos van a entrar por A, ¿eh? Estar al loro, ¿eh? Ahí por cero, coño, que digo por A. Me va. Spaniard, Richard, bajaros. Track, you spot. Track. España, tenéis que haber ido arriba a snipear, sí, tíos. ¿Qué hacéis? Ok. ¿Qué hacéis, tíos? ¿Arriba? ¿Arriba los A? No, tú no, los medios. No. Bueno, que llevan Arti, tío. Dios mío, Dios. ¿Puedes dar a los MRs? Ojito al ruso por el medio, ¿eh? Cachero, Tranquilín, look. Wait. Arti no ve cómo es, ¿sabes? El daño de arriba, please. Nos vienen los 279 por en medio, ¿eh? Wait, please. ¿Los medios de la derecha? La mierda, qué malo soy, tío. Tranquilín, Cachero, put... No, sorry. Wait. Eduard Sagan, Tranquilín, help Cachero, please. Ok, I'm coming. No, don't worry to help me, just... Yes, but case. Luca, one tank is here. But in case they push me... He's a snipe here, one tank. Richard, bájate más. LBR. Ya eres quitar el puto BR, tío. What tank do you shot? Nine or seven shooting fucking me. ¿Cuántos tanques hay para empujar a la izquierda? Ah, pocos somos. Andro, no salgas, ¿eh? Good. No, track, stop, track. Ok, sorry. Es Firefish. Vamos a limpiar la izquierda. Vente, chus, vente, que se quede Spaniard. Venir, vamos a limpiar la izquierda, señores. Vamos a por ese de arriba. Venir, a la izquierda, el 907 y el de arriba. Tienen un 207 en el culo. El de arriba. Vosotros aguantar el medio. Cachero, go with me. Nosotros aguantar al medio, ¿eh? Joder, tío. Vale, vamos a por el medio a matarlos. R es matar la Artin B1, please. Traga, cambas, track. ¿Es posible o no? ¿En dónde dices? En B1, C1 está su Arti. Vamos a darles por el culo, cajero. Not in your back and back, ok? Spaniard, ves tú en B1, C1. Vale. Está la... Vale, está en 140. Mazo, para, que está en 140. Más, ¿eh? Vente, chus, o... Vaya... Sí, estoy pegando, ¿eh?
Vente con... venir gente conmigo, please. Voy. Estaba matando a los de aquí, tío. La Arti está aquí arriba. Bañar, ojito, que hay muchos, ¿eh? ¿Vamos? Bañar, espera que venga más ayuda. Callero, go key this tank with me and... ¡Pégate! No tengo munición. ¡Pégate línea roja! ¡Oh, callero! ¡Hay crack en mí! Los dos conqueros de la derecha podrían tirar para adelante, ¿no? Puedes repushear. I wanted to shield you, man. Guys, come on, repush middle. Ir a buscarles a su culo. Go in your back and shot in your back, come on. Un poco de acción, reacción, man. No, curva, que me atramos, no, güey. Por arriba no, por el medio, Magno. Ayer, good shot. Venga, el 279, rápido, no le metas oro. Los conqueros, a cortar camino, A cortar camino, please. Quiero en your back, 97. ¡Boom! Oye, que me mata este hijo puta, ayuda. ¡Boom! Vamos a espiral, está... rápido. Pues no está clara todavía, BR, a buscar. Vale. No, I wanted to round him. BR, la Arti está en A3. La Arti, ¿vale? Este 277 si tiene vida por aquí. Dame esa Arti, tío. Golondro, flanquea. Los triplicáis de vida, Dios. Bueno, peores cosas he visto. Good. Quedan aún 6 minutos, Stop, Golondro, stop. Ya, buenísima. Okay, good. You almost died, man. Estos nos querían matar, estaba claro. Estos iban a ataque total, Pepe. Joder. Dejar el puesto de Tárrega, señores. No me suba un poco a mí, no. No, tienes que jugar. ¿Qué base es? La 2. Vale, igual que ayer, ¿vale? Tú ABRs. Un CS, One C's. Yo estaba con el 907. Vamos arriba, Dimitri, nada de estrebas. Vale. La 1, La 1 me habéis dicho. La 2, te dije. Ah, la 2. Sí, te ha dicho la 2. Mucho 907, sí. ¿No? Vale, vale. Bueno, 4 o 5 se puede meter. Pero te falta push arriba, tío. Deberíamos ganarlos. Pero... bueno, tienes 279. El Colín 268 me sirve. Un CS que empuje al 279 o un 907, me es igual. Vale, yo empujo. Dimitri, mete el 17, vas al medio. Vale. 907 poco. ¿Al medio desde esta base, desde la 2? ¿O de la...?
Espérate, me cambio ¿sí? yo al CS. ¿Estás haciendo de las dos salimos? ¿No lo hiciste el otro día? Yo siempre lo hacemos cuando lo metes el IS-7 cuando salimos de la 1, ¿no? No, a ver, Dimitri, tío, mira el mapa. La 2 es la de arriba, tío. Dimitri. Voy, perdón. Tú pon el IS-7, ahora te vas a salir. Que sí, que está bien. Vale, ok, ya. Que está bien. Mi coño. No pasa nada. Tengo muchos pájaros en la cabeza. Si encima me metéis... Cago en Dios. Vale, no Sagan, empujas tú a... Sí, empujo yo, empujo yo. Y otro había tenía... Bueno, EBR, pues... un EBR, falta... Vale, está bien. Hace okay, falta otro CS para empujar a... another battle, please. Hay 2279, podríamos empujar en los dos. Ya, pero uno de los 907 se tiene que cambiar a CS. A ver, señores, la defensa la haríamos a las 11:30. Seguramente nos dan una paliza. ¿Renta o no renta? Hombre, punto nos van a dar, nos van a ganar, pero es Himmeldor. Es que es Himmeldor, tío. Yo la jugaría. Por lo menos haces chatarra. Pero son profesionales, los que nos van a... Pero que haces chatarra, tío. Puro mouse, ya está. No, E3, mouse, E100, E3, pura chatarra. Pura vida. Ya está. Que sí, que sí, yo la estoy pregunta. Guapo. Que os basta con un empate, si empatáis y ya está. Ah, pero son profesionales, ¿Y qué? Sagan, ¿tengo que apretar a la X cuando suba con el CS cuando esté empujando o no? ¿El qué? ¿El qué? Que se toque, cuando empuja al 279, que se toca apretar la X. No, no hace falta. Sales con el turbo, no tienes que tocar nada. Mientras estáis con el turbo, solo tienes que empujarle. Ya está. En la segunda. Luego, cuando te llega Tárrega, nos tengamos que pirar y haya que disparar, quítatelo, tío. Si no, no cierra la retícula ni de coña. Nos atacan los cazafantasmas de los cojones. Vale, es que yo no sé manejarlo bien, pero vale. Pues ponte el 907, ya me lo pongo yo. Venga, pues cambiaroslo, ¿sí? tío. Sí, hombre. A mí me hace un favor, Andrés, porque no tengo ni pude manejar este tanque. Andrés, sí. Regálamelo, yo. Tampoco, Ronky. Del TVP tampoco, que lo hemos visto hace un ratito que tampoco. Así te llega la almorrana, capullo. Ay, shit. Ponte tanque, Rocky, que queda un minuto, tío. Ya, estoy buscando 907, aquí estás. Bueno. Hostia, la tenemos, tío. No podemos hacer dos equipos, ¿no? En las 11 de la noche ni harto de mí. Vas a hacer, no consigues llenar uno. No se metan estos bobos de los cazafantasmas. Dios, Buster. La partida va a acabar y no he hecho daño. Si es que siempre soy el último en llegar. Nos comemos una tarjeta de eso. Lo por seguro, porque esta gente, si me atacan, los ataco. Esto no, con eso no puedo, man. Pero ataques, vas a tener ataques ahora. No me estarás diciendo que... Venga, no me caliento, venga, vamos a analizarlo un poco porque... Entrando. ¿Dónde está el 279, tío? Vale. Andrés, ¿empujas tú a Caníbal? ¿Empujas yo a José Chiles? Ok. Y a Saran. Arti. Medios. Detrás del IS-7 es nipear, pero detrás, No detrás, un poco. Menos los CS. Ronquis y España, es nipear, tranquilín, go up, ok. Oh, ah, okay. Parar una explosiva si envían a alguien. Dipea tú, Spaniard y Ronky. Ronky, mira dónde está Spaniard. Mirar lo que pinta Dimitri. La Arti que cierre el retículo allí ya. Ay, Dimitri no pinta nada. Que no pinta nada, tío. Más.
Los otros empezamos a subir arriba, que nos vienen todos arriba. Mira, me he metido dos. Vamos subiendo. Espiral, ¿por qué estás tú aquí abajo, tío? Me he entretenido con el tiro ese. ¿Eh? Me he entretenido snipeando. No sé, tío. Y no entender. Y no entender. Estos borrachos ganar arriba igual, ¿eh? Están borrachos, nos vienen por el medio. No pasa nada. Quédate, quédate, Espiral, quédate. Ahí estoy yo. ¿Viste? Si es que yo los tíos están drogados, tío. Full droga, tío. Ganar, wing heal, please. Hacer daño, Dimitri. Igual, Dimitri te puedes hinchar. No, que me paso. Quédate, tu espiral. ¿Dónde quieres que me quede? Tío, están fumados, tío. Fuerzas, Dimitri, tampoco, vale. Vigilar los medios que os entran por GH, Los 268, ¿vale? Vale, ganar arriba, please, ya. Sí, sí, voy a pintar a ver si sube. Señores, algo. Nos tenemos en el culo, leer la partida. Giraros, giraros. Señores, mirad por dónde vienen, please. Vale, los medios fuera. La Arti que se vaya a uno. Que nos quieren acercar. Señores, nos están entrando por GH1, ¿vale? Tenemos que hacer daño a los 268, ¿eh? Me bajo yo y me voy a C1, ¿vale? No puedo estarme aquí. Ayuda, ayuda con los medios, please. Los que estáis arriba, tíos, venid a ayudar aquí, please. Mira, el tuyo. Quitamos este medio y vamos a, defender la base, ¿vale? La base, señores, bajar a resetear base, ¿eh? Phantom, 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 píntanos el 268 que está delante, tío. Venga, de lado, de lado. Está crack, está crack. Señores, base. Venga, Larty, céntrate en la base, Tener explosivas, please. Destrozar y venir ya, Venga, quitar, bajar ya. José, caníbal, come on. Go, give distance. Spot, spot cap, spot cap. Bajar y quitar. Alguien tiene que ayudar a. A Potablava y a Caníbal, La base, la base, la base. Ya, estoy resetando. Potablava, Potablava, mira en tu culo. Ya, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Ahí, ahí, ahí. Alguien tiene que ayudar a Caníbal y a José Quiles. Muy bien, muy bien. Muy bien. Voy con el CS. Venga, arrebatar y ya está. No tiene ni que mover. Así malo. Vamos, así que... Vaya el Rude, es más raro que bien comandada, Tarrega, que bien comandada. Son Rude profesional, Bien, comanda, comanda. Muy bien. ¿Por qué se me ha muerto el Ronquis? ¿Por qué se me ha muerto el Ronquis? ¿No me lo habéis protegido, cabrones? No, no he ido porque he faltado por ello. Perdonadme que he entrado porque estaba viendo la transmisión. Y desde luego, echar a ese puto Ronquis de allí. ¿Cómo puede preguntar si sube? Chao, hombre, déjame cagar yo lo que yo. Yo sé que lo recomendé yo, pero me equivoqué. Perdonadme, echarlo. Mira, 2.300 daño y 3.300 poteo. ¡Hala! No me cabréis al Rockies. Con los pagos esos, sí, se han puesto el medio. La verdad que yo pensaba un momento que lo estaba comandando Saga. Yo no. Ay, qué risa. Si me ha abierto la boca, cabrón. Por eso, porque no has abierto, pero estás pensando.
No me he podido reír más hace tiempo que no me ría tanto. Ah, cabrón, échate un amigo para esto, tío. Voy a jugar, voy a cambiar de amigo. De ahí en adelante voy a jugar con Carl. Es inglés y no me entero lo que dice. Hala, más por. Pues si no te has reído más, es que no has visto Murobank antes. Oye, señores, please, ¿qué base es? Es por provincia esta, ¿eh? Bueno, si hay 279, es dejar entrar 279, ¿eh? Base 1. ¿La buena es? La buena que te gusta defender es la 1. Venga, me salgo yo. Por favor, si hay 279, no se pueden quedar afuera, ¿eh? Entre el caníbal. Suerte, os digo. ¿Dónde está José Aquiles? José Aquiles entra, ¿sí o sí? Es por provincia, ¿eh? Vamos a tomarnos en serio esta. ¿Dónde está José Aquiles? Si hay alguien que tenga 279, yo me salgo también. Que no pasa. Poner 279 los que los tengáis, tío, que estáis. ¡Aquiles! Y Tárrega, tú estás fuera. ¿Estás fuera, tío? Es que estoy mirando otras cosas, tío. Joder, pero tú tienes que meterte el primero, coño. Deja de pajearte, tío. Deja de pajearte. Ya le puse mi puesto, venga. No, sí, eso me salgo yo con el E3. Que no está José Achilles, tío, que le estamos llamando, no sé si está. ¡José! Si tiene que estar por aquí en el Discord, joder. Antes había otro chico con otro, acabamos de tener dos. Sí, José Chiles y... Sí que está, pero sí, está caníbal. Muteo. Está muteo. Han partida. Pues, ¿qué, tío? Pues se puede quedar los 279 Mira, está con una Fanto batalla ahí por, también, que tiene chip time. Por provincia, tío. Fanto también tiene chip time ahí. Tranquilo. ¿VBR está? ¿VBR está? Fanto, señores, venga, vamos a jugar para el equipo, coño. Señores, ¿un VBR está? Sí, vale. Sí, perdón, sí, vale. lo tiene chimpa. Que no sea Sagan, que no sea Sagan. Me interesa que entre José Aquiles, ¿eh? De hecho, chimpa. Pues si él viene, yo salgo y ya está y no pasa nada. ¿Dónde está José Aquiles? Que está en partida. Está aquí, está aquí. José Aquiles, man, venga. Y Fanto tiene Chester. Fanto tiene 80, de verdad. No creo que la defiendan esta base. Oye, podéis que pongan el EBR otro si chimpa ponga el. Mira, mejor no miráis el mapa global a las 11, porque. Madre mía, tío. Pero son buenos estos. O sea que tenemos otra batalla, ¿no? Estos son los héroes de Ucrania. ¿Por qué tenemos sí, tres EBRs, tío? Oye, os lo pido en serio, ¿eh? Es una batalla posiblemente por provincia y a una hora que nos interesa. Si hay alguien que no se entera, dejar plaza. Así de claro. O si no, lo voy a quitar yo. Pero estar al loro, ¿eh, please? Chimpa tiene chest time. Sí, Chimpa, ponte el chip. Pues que lo ponga y yo pongo el EBR, no pasa nada. Tárrega, ¿vas a defenderla primero? Exactamente. Falta un IS-7, señores. Pasa que el problema está... Tenemos otra puta batalla, tío. Malinovka. Skipada y más no tiene. Ah, no, yo lo he puesto impío. Lo he puesto impío. ¿Vale? Y esta nos interesa, sí o sí. Caníbal, sígueme porque vienes conmigo, ¿vale? A la posición con el 279. Ahora te digo yo cuál es. Tú sigue al E3. Que saquen, vale. Va del I7, no sé si voy a saber cuál es, ¿eh? No me acuerdo. Sí, es fácil, te digo. Según sales de frente, ¿no? Es el hundidito ese que hay en H7. ¿Sabes? Que se remete ahí. Abajo, ahí abajo. H7. Ahí te metes con el S7 y juegas con la torreta. Tanto para un lado como para otro. ¿Qué haces, carajo? ¿Qué haces? Subiendo la habilidad a 907, que no sé cuál hay que poner, si exploración o supervivencia. Y le da supervivencia, me imagino que será supervivencia. Sí, es supervivencia, sí. Pero, ¿todavía no tenías subidas las mejoras? No, voy por las 6. Qué puta vergüenza. Este tío... No juego con este tanque. Prefiero el TVP o el Leon, no el Proyecto 65. Puta vergüenza, qué puta vergüenza. ¿La viste, Andrés, la posición? No, estoy mirando el mapa, pero no, H7. Sí, H7 ahí, si te quedas debajo, ahí
No arriba. Ah, vale, sí, joder. En ese hueco. Ya sé dónde estoy. Vale. Tienes tiro a la izquierda y tiro a la derecha. Sí. Jugando ahí con la torreta dura del 10-7, si te metes bien, no subas, No. Sin no. subir. Vale, no te preocupes. Te van a rebotar un montón. Normalmente los medios se meten por las piedras que hay en 8. Y entonces la idea es poner el 10-7 ahí o para que también pegues al medio si entran por el medio. Esa es la idea. De hecho, la hemos jugado hasta con 2 IS-7 ahí cuando los clanes son muy buenos, porque hace falta. O sea, ese tranquiolín que tiene un 2-7-7, si fuera un IS-7 sería inclusive mejor. No, el tranquilín antes ha estado conmigo y hemos estado bien allí. Ah, no juega mal. No, yo digo es por el tanque, no por él. Bueno, chicos, suerte. Estoy por aquí, si necesitan algo, ¿vale? Entre Aquiles con el 279. ¿Dónde está José Aquiles? Ahí está, pero... Aquí, aquí en el Discord, está en el Discord. He salido yo del... Gracias, no sé que no ha sido, gracias. Toma, está todo ahí. Está todo ahí. ¿Podemos meter un 705 en la piedra o con los 279 habrá de sobras, creo? Joder, a ver, yo tengo el 705, pero si alguien tiene que poner el E3. No, tú dejas el E3, ¿sabes? Y los 279 van a ir contigo, ¿vale? Dos conqueros a la derecha, ¿vale? Skill, Aman Espiral, a la derecha vais, ¿eh? Yeah, no me salgáis del mapa sin saber dónde vais, ¿eh? No es una partida cualquiera, leches. ¿Alguien quiere ir para allá? ¿Dónde? He preguntado que por dónde quieres que lleve la vea. La derecha, en pío, lo mínimo, ¿eh? Vale. Lo mínimo. ¿Y los dos medios dónde los vas a meter? Primero en pío y después van arriba. Ok. Ok. Tranquilín, you play it more passive, okay? In this battle, half more 279, okay? Play it more passive. Ok, we'll try. Pero, ¿dónde está? Si no está jugando. Ah, sí. Está con el 277. Todo bien. Golondro está caído. Cambiar un Leopard. Los que estáis fuera, un Leopard. Rápido, un Leopard. Fanto. Fanto o un Chieftain. Fanto con el Chieftain. Vamos, guys, ¿cuánta? Ya festa. 20 Fanto. No sé si está. Sí, está. Ya está, ya lo puse. Qué grande, Fanto. Es que me estaba escribiendo en el stream. Y estaba yo gritando. No me da para dos cosas. Ya, tío. Ver, casualidad, me han pillado. ¿Sabes, tío? Guys, come on. Cannibal, your micro, it's open, please. Pío, lo mínimo a la derecha, ¿eh? A la derecha van Espiral y Skip, ¿vale? Skip pa White, ¿eh? Hay... A ver, uno, dos. Los 907, Spaniard y Ronquist, disparáis delante y os subís arriba, ¿eh? Antes nos van a meter Artis, pero bueno, pues nada. ¿Y dónde va a mandar? ¿A la derecha o vaya por dentro? Lo más tarde que tenemos otra batalla. Caníbal, José Chiles, vamos a esta posición. Uno aquí arriba, subido, con el cooldown. Yo voy a estar en este lado. Vale. ¿Vale? Tú saban, Tranquilín, Plegia. Okay. Eso, deja entrar. Change position, ok. Espiral, Skid. One tank, go more front, go tank. O sea, que nos metamos en cacer o quieres ahí, de principio. Los medios, aquí delante es nipear y después os subís arriba. Arriba, no, aquí. Caníbal, no, por abajo. Tranquilín, come back, please. Por aquí. Vamos por aquí. Go another side. Sorry. Camba. Tres, tú, exacto, más o menos. Tú después te puedes pegar un poco más adelante, ¿vale? Vale, no fuerces, impío, no fuerces.
José, tú que corres más, súbete aquí y con el cooldown tienes que pintar a la larga, ¿vale? Si te pintan, es que está en este seto de aquí. ¿Chimpa dónde va con el Shift Time? ¡Chimpa! ¡Chimpa! ¡Súbete con Chus Pérez y Fanto y vaya rabo, ¿vale? ¡Chimpa, atrás! ¡No! Ese sitio es del 279. Ahí súbete, José Chiles, tú. ¿Oyeron? ¿Tiene una artillería? ¿Dónde quieres? ¿Aquí? Tú, caníbal, con el José Chiles, ahí, que tengáis tiro los dos. Y yo me voy. ¿Dónde quieres? ¿Aquí o más para atrás? Bien, cerrar micos, please. Vuelvo a preguntar, ¿dónde me quieres? ¿Aquí o más para atrás? Ah, tío, estáis hablando todos a la vez, tío. Hay un EBR aquí delante, ¿eh? One IVR in my front. Está aquí, vigilar, Andrés y no sé quién hay, ¿eh? Está aquí. Hay uno, ¿eh? José o Caníbal, si os pintan, decírmelo, ¿vale? Para pegar el tiro. Nada más. ¿Hay alguien en la otra batalla? Yo más no. Vale, embárcame de aquí 5 minutos o 6, a ver cuánto. Sí, está aquí, está aquí. Estoy pintado. Ojo, Andrés, que lo tienes delante. No saques el morro. Estoy seguro que está aquí. No, ya lo veo, que me pinta en cuanto más. Está, ¿crees? Si a ti te fuerzan, impío, aquí hay un seto que es muy bueno. Vale, pero tienes que tener un buen camuflaje para meterte allí. Sí, vaya a tope de camuflaje. Se ha movido, se ha movido. Toma por culo, llevan al... Si te vuelven a dar dos tiros más, te van a elevar la posición y no pasa nada. Un arti no gana la partida. Los medios, muy importante que nos maten para hacer un repush después, ¿eh? No, ¿de dónde estoy? Te estoy preguntando si me pongo aquí, no me contesta. En K9. Se ha movido, ya no pinta. Sí, a mí sí me pinta, ¿eh? A mí está, sigue estando ahí, a mí me pinta. Que no sé. No sé si está aquí. Creo que está aquí, creo. Coño. Coño, estoy hecho mierda. Ah, sí, 100% que está aquí. Está aquí, está aquí. ¿Me podéis one-shotear Spaniard y Ronquis de este seto? Donde tú me pintes, voy a disparo. Espera, 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 que te lo marco mejor. Espero. No, tengo una piedra. Yo ahí no... 100% que está aquí. O aquí o el... no sé. Me ha pintado a mí. Lo tienes aquí. En este seto de ahí. Me ha pintado a mí. Mira dónde estoy. Ah, pues posible que esté dos, ¿eh? El otro a lo mejor está aquí. No, es que está pintando todo el rato al 279, tío. Ahí, no. Ahí ya te digo que no, porque eso está todo limpio, porque ya hemos one-shoteado José Achilles y yo, y ahí no queda, no queda nada. Sí, está aquí, ¿eh? Le acabo de meter una. Se ha ido. Le acabo de meter una. En vez de... Sí, no, pero se ha ido, ¿eh? En el que ha dicho... Ahí estaba. Cago en Dios, me ha dado la artillería, cabrones. Pasa, no pasa nada. Estaba ahí, ¿verdad? Ya, sí, ya porque sé. Le he pegado, le he metido una seguro. Tanque con DPM, carre. 277 y atrás, dispara un tiro. Si lo falla, no va a meter más. 277, no. De un medio, de un conquero. Cualquier cosa que dispare más rápido. ¿Y esta hay que ganarla o se puede empatar? Sí, no. Ahora no está, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Debería ganar. Se ha ido, ¿no? Pues de tiempo. ¿Cómo atacar? ¿Cómo hacer? ¿Qué hay que hacer? Vale. Malinok va a hacer dos, que vas a hacer lo mismo de antes. Te pillé, sí, campeón. Son contra profesionales. Mira la base, si son buenos, campeamos. Yo, le he matado. Joder, buen tiro, macho. Escuchadme, Dimitri, intenta enviar por el chat que entre todo Kiske la otra batalla.
No hace falta tener gente aquí para que estén jugando aleatorias. José, que Caníbal, no se va a ganar, pintan, en el último minuto, ¿eh? ¿Os pintan o no? Ya no, no se va a tirar, tío. Puta madre, tío. Que no se van a tirar esta gente. Yo no esperaría al final tampoco, ¿eh? Yo iría desgastándoles poco a poco, tío. Yo llevo perdido 1000 puntos de vida. Es que es una... Por aquí ya no me pintan, ¿eh? ¿Voy un poquito más hacia adelante o qué? Danos información si tienen gente escondida en B7, B8. Vale, BR, Luke. Ah, es que tampoco no podemos tirar y encontrarlos todos escondidos en A7, ¿vale? Está el problema. Movemos 10 tanques en línea de 7-8. Este es, no sé. Pues si se pierde, pues. ¿TBR? Joder, me dio en el aire el cabrón. Los has pintado tú, entiendo, estos, ¿no? Sí. Ahí está ahí. ¿Cuánta gente hay en la otra, Dimitri? Arrega. 10. Concéntrate en esta, tío, y ya, pero no podemos llegar a las 11:15 con una tarjeta, ¿eh? En teoría nos tienen que... Que la tarjeta no la comemos a la noche 100%, ya lo digo ahora, ¿eh? Estos yo creo que nos van a atacar. ¿Oísteis? A no ser que sean menos. Que no, estos tienen... Estos si defienden ganan, tío. No. Es la última para jugar contra el dueño. ¿Por qué no intentas que el EBR pinte a ver cuántos son? Está a 200 de vida. Y lo he dicho, lo he pensado yo de haber metido dos. La historia está que no podemos ir a las 11 de la noche con una tarjeta. Que me limita, no, lo siguiente. ¿Cómo apretar por ya. ahí? Y entramos por allí y están todos escondidos en A6, A7, ¿qué pasa? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Gracias, cajero. Muchísimas gracias, tío. Vamos a ir, otra más. Atacan ellos. Es un empate. Desertamos y a tomar por culo. Ah, pero es que nos interesa esta provincia, tío. Es una hora que nos viene muy bien, Ronquis, tío. Entonces, espera. Pues ataca. Ah, pero ¿ataca dónde? Por la izquierda. Por la derecha es más difícil, ¿no? Hay que meterse por la fila. ¿Van a estar escondidos en D1 o están en la Asia? Es fácil defender línea de 9. ¿Sí? Mierda. Hostias. Joder. Mira, el EBRS... A ver. Está aquí, ¿eh? Mira, ya puede entrar en la otra, impío. ¿Cuánta gente hay en la otra? Oye, please, decirme cuánta gente hay en la otra. 9 con Valle que no está dentro. 9. Y ahora va impío. Vale, escribir por el chat, please, que entren 3 tíos más para que me quede ya tranquilo. Ya lo pusimos. Por el WhatsApp. Que lo tienes más a la derecha, Andrés. Ahí han tirado, a mí no me pintan, han tirado árboles, han tirado árboles. Están a la derecha, Lugia. Hay que estar, míralo. Dios. Pelo no ha sido conejo. Dale BRI es porque tienen gente atrás, si no, no lo tendrían ahí. Ah, es igual, pues vamos a jugar a empatar y ya está. Sí, pero hazlo. Ah, vale, te vamos a empatar. Si vas a hacer algo, hazlo ya. Mira dónde está José Chile, sí, está. Ya se ha mosqueado. Porque está a la derecha. Cubrirle 3 tíos, ¿eh? Caníbal, you cover José Chiles. Sí, yo estoy. Es que están por 0 y por 9 esta gente, ¿eh? Ah, shit, man. No, pero parece que vienen, se están moviendo. Para, José, para, que te van a fundir. Espera.
¿Qué tanques ponemos aquí? Da igual, ¿no? Es igual, lo que sea. ¿Cuánta gente falta? Venme informando, Dimitri. Venga, que nos rushean, ¿eh? 11 somos ahora. Si para que no nos penalicen, 1. Del no, Valle. 10 ahí dentro. Metro tú, Dimitri, que tú puedes. No, ya, pueden meter. No, quiero estar seguro. Venid a Winchester en hacer daño aquí, please, a la izquierda. Somos 11. Ya deberíamos de rushear por el otro lado. La derecha quietos, ¿eh? La derecha quietos. Ah, esto es empate, 100%. El chef line del medio. Los medios de arriba campeando, igual, ¿eh? Venga, vamos a hacernos de estos de aquí, venga. Ah, aquí hay un montón de peña, tío. Para, José, ¿eh? Los guarros, tío. Ah, imposible, es imposible, imposible, José. Están todos aquí. Es imposible, tío. Empujar la derecha. Estamos dos, nomás. Los medios también. Medios y todos, con medios y todos, entrar por allí. Caníbal, wait. Arreando con Gerundio. ¿Cuánta gente falta en la otra? Uno. Cuatro. ¿Cuántos minutos? Uno, cuatro. Dos y medio. Dos minutos y... Vale, cuando falte un minuto y medio, ¿quién va a desertar, a hablar? Yo, Andrés, el primero. Ya estoy medio muerto, así que me voy a suicidar. No se la vamos a regalar esta, ¿vale? No os tenéis que suicidar, que es por provincia. Uno, el que está más tocado. De mía, tío. Para. Se están llenos de 279, putos guarros, man. Que no se la regalamos, vamos los dos fuera, Quitarme el EBR de la derecha y ganarme ese flanco, please. Si estáis completos en la otra, decírmelo, please. Ah, chaval, un tito en la piedra. ¿Vais a ganar a la derecha o no? Hay un tito ahí detrás de la piedra, está complicado eso. Uno y medio. Minuto y medio. Voy yo, targa, voy yo, estoy completo. ¿Y yo a la derecha vais a ganar, sí o no? Te puedo ayudar, es que medio, no vas a hablar y cuando tenéis que hablar no habláis, tío. ¿Vais a ganar allí, sí o no? No. Vale, Chimpa, ¿por qué te vienes ahora en el medio? ¿Por qué se han parado los pesados allí? ¿Por qué estáis parados? Porque hemos desertado. Venga, el 279... No, no puede desertar, no más. Yo he desertado, yo ya lo he dicho que lo iba a hacer. Vale, vente, Andrés, ya somos 14. Chimpa, ¿no? Haz daño aquí. 14 con Andrés. Fuera. Somos 14. Necesitamos EBR, aquí en la de las 45. Yo no lo puedo poner porque está muerto en la otra batalla. Lo pones para leer, hombre, poner. Se lo hemos regalado, Andrés, tío. Ya lo puso Andrés. Ahora tenemos dos, pero bueno, dos también va bien. Tío, no nos podemos tirar, señores, no nos podemos tirar, Podemos tirar, tío. Esta que vamos a jugar es para... volver a defenderla. Guys, llegáis. Don't pick, tranquilín. Come back. Play it for deal. Play it for deal. Skid, come back. Ya no... Atrás. Come back. Den por el culo, hombre. Jaros, tranquilín. Skid, come back. Play it for deal, please. Ya no entra esta gente en batalla. Go back. Bueno, la pregunta, ¿estás ganado para perder? Se tiene que perder. Vale. No, se tiene que ganar, pero no los vais a ganar, yo lo digo ahora. Ah, joder, pues. No, a ver si los ganáis, pero. Bueno, sí que ganamos. El I7 venga, aquí abajo, los demás pesados arriba, los medios nos quedamos aquí al snipeo y un EBR y los dos EBR que se metan por aquí, se cubran uno con el otro. Que les den por el culo con los tanques que tienen y campean, pues los dos a la calle. Venga, vale. Los 277 para arriba también. Vamos a ganar arriba. ¿Y ese 7 en la piedra que está aquí? ¿Hay alguien por G o por H? No, eso luego. Luego voy yo con. Van 2907 para allá. Sí, ahí vaya. Ahí, sigue. Todo recto hacia el hueco ese. ¿Ves la isla esa que hay ahí? Sí. Estoy yendo. Era para asegurarme. No vaya a ser que me vaya a otro sitio, ¿sabes? Venga, chicos. Cuidado, le saltan los dos a ver. Andrés, salte para atrás con los EBR. Ya lo digo ahora, eh.
¿Empató al final o qué? Sí. ¿Qué hacéis ahí, los medios, tío? ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué hacemos? No nos vengamos aquí, ¿no? No, en ningún momento. No, aquí, snipeando a lo que cruzaba por aquí. ¿Desde cuándo nos vamos ahí? De verdad, ¿qué fumáis? Mira, estamos los tres aquí. Han pasado sin cobrar. Estamos los tres aquí. Es que no entiendo. O sea, de verdad, ¿cuándo habéis visto a Tárrega mandar a alguien a G1? ¿Cuándo? Ya, ¿de cuándo? Pues, ahí hemos visto dónde se ha señalado. Por eso no hemos no, visto, pero por lo menos. No, nadie ha señalado ahí. Nadie. Cuando quieras te enseño el streaming. Nadie. Ya te digo. Pues tres nos hemos equivocado entonces. Hostia puta. Tres hemos entendido que había que ir ahí. Alguien ha preguntado, vale. ¿Vamos a ir alguien a G1? Y he dicho, no. No, 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 has dicho los medios ahí. Los medios aquí, a snipear, de toda la vida, detrás del I7. Detrás del I7. Bueno, ya está, que están aquí arriba. Ya, ya. Subir, subir arriba, subir arriba. A echarles una mano. Vienen en plan bestia. Vienen todos para acá. Claro, tío, meteros los medios que estáis llegando, meteros por abajo. ¿Y ese 7? ¿Lo tenés? No, mantente ahí, mantente ahí. Es que hay que saber los CS y lo mismo los CS se tiran. ¿Los CS también han subido o qué? Los CS han desaparecido. EBR, atento ahí, Andrés. Los tío. CS están ahí arriba, ¿eh? Están ahí arriba. Sí, sí, sí. Están machacando aquí arriba, ¿eh? Hay gente, ¿eh? Hay que subir. No, 140 para arriba. Vámonos para arriba, Spine. Para arriba todos. Voy a capturar. No, no, a capturar no puedes. Con los 279 que están en más. I'm no missing all my shots. Ahí tienes un EBR. Y en la esquina hay gente, no sé quién hay en K5 o K6. Sí, hay alguien, ya veros. A ver si podemos entrar. No os lo he visto, arriba estamos machacados. Claro, tío. A ver, es que son 277 contra 279 y 3. Tres arriba contra. Ser, señores, os lo digo en inglés para que lo entendáis. Que sí, que son profesionales. Lo digo en inglés. Ya está, no pasa nada. Puro trámite. No hay misión imposible, Tárrega, coño. Aquí se gana. Ese 7, intenta meterte para adelante. Buscar el tiro, a ver si puedes encontrar algún tiro ahí. Pero vamos, tienes. Estoy intentando, pero me rebotan todas, tío. No sé, y me las están clavando en movimiento. Al 2. El 279 que tienes de frente, ten cuidado. Venga, uno por uno sin camiseta contra ese tío. Venga, ven aquí. Son campeones del mundo, eh. Ay, Dios. ¿El Estrella flota o no? Estrella flota, sí. Yo creo que sí. Puedes llegar a flotar. Mira, mataste al EBR, Dimitri. Ya. No, lo engañaste, iba ahí para atrás y él fue recto y se mató. El foco fue espectacular con el que morí. Yo te digo. He fallado todos los tiros. Y a mí me las han metido, vamos, de movimiento. No sé. Esos tienen que tener, vamos. No, esos están llenos de chetos. Por arriba. Era 11 por arriba, por lo menos. Chatarra, macho, me vaya mierda. Ok, another battle. 11 and 50 minutes. Ya está, ya hemos acabado, ¿no, Tarea? Mm. Hostia, eso si nos llegan a campear no lo hacíamos, ¿eh? Pero yo no sabía que tenían tanto, tío. De verdad que no sabía que tenían tanto ahí metido. Hostia, es que llegó hasta allí casi. Llegó hasta la base de ellos, tío. No me jodas. Está bien, está bien. Yo cuando vi a José Chiles allí dije, hostia, no hay nadie. Y aparte que habías dicho tú que te parecía que estaban en el otro lado. Yo, uf, no sé. Alguien tenía EBRI solo, no creo que tan adelante. Ya, pero al final solo tenían detrás del EBR2, tío. Si hubiésemos hecho el rush por la derecha, ¿sabes cómo te digo? Ah, que el EBR que mandé para casa, chaval, eso no me lo quita nadie con la explosiva.
Vale, another battle. 10, 10 and 50 minutes, 11 and 11 and 50 minutes. Vamos a meterlo aquí. Pero... Venga, iros todos a comer, a cenar. Y aquí todos a las 10. A las 10 todos aquí como un puto clavo. ¿Ya hay más batallas? Sí, a las 10. A las 10, vale. Pues ahora me voy. ¿Qué misión tengo aquí? Ya me sale conectando el puto chat del plan, tío. Es cuestión de meterlo. De meter 22, 22 y cuarto. Y importantísimas, 23 y 23 y cuarto, ¿eh? Porque se va a liar gordo hoy. Vale, o sea que ahora hasta las 10 no hay, ¿no? Correcto. Okay. Pasarlo por aquí, tío. Hostia puta, ¿por qué no me deja, tío? Vas a poner. Y por el chat del plan. Señores, a las 11, 11 y cuarto, si fuésemos dos equipos. Y que un equipo fuese presencial, creo que saldría bien. Tampoco me deja escribir, se volvió loco el chat. No me deja entrar. A las 11, 11. Que me, ¿a las 10 vas a poner Tarrega o no? Sí. Batallas 3-4 vale. Equipos, ¿no? No más. Gracias, guapetón. Gracias, Kelia, por esa suscripción. ¿Cuánto te quiero? Guapo. Buenico. Ah, te la regaló Cajero, tío. Buena gente. Hay una historia, pero no sé qué tal irá la historia. Estos de los putos cazafantasmas, estos de los cojones. Muchísimas gracias, tío. A los dos. Ahora eres VIP. Sí, sí. Ahora ya eres, sales como ¿ahora? Suscriptor. Cada vez que hables, pones suscriptor. No sé qué. Es que está el 10. Dicho, another battles. Cayeron company. It's possible playing 11. No, next battle 10 and 10 and 50. But the very important battles it's 11 and 11 and 50 minutes. Okay, okay. This is the best battle for province, okay? It's very important. 11 and 11 and 50. Bueno, pues nos vemos después. Voy a la cena. Yeah. Luego. Ahora, sí, ya por eso. Es mucho más importante que Elian. Ahora no comes anuncios, nada. Todo ventajas, tío. Le daré al VZ. Sí. McEnroe entró. Que no sé si está aquí o está aquí. Sabía yo que estaba por ahí. Yeah.
que las 10, tío. Voy a meter a las 10, tío. No soy profesional, tío. Pero vas a tirar a las 10 al final, está pegado. Como queráis, a mí me suba. Las baleas, estos son 11 de cuarto, las 10 de... Podría tirar una, 10 o 10 y cuarto, pero... Los equipos son muy buenos, Al final te fuiste de pesca, Gelián. Qué cabrón. Para hacer chatarra y eso, pero los equipos que hay dan miedo. Y para jugar... Para equipos flojos hay un montón de equipos. Ya, cabrón, lógicamente, las que hay pocos equipos es porque se mete... Se meten los cocos dentro y ya sabes. Si no lo veo claro, no tiro y ya está. No lo veo claro. No lo veo claro, al menos para ganar uno. Yeah. Si la gente le metes contra clan stop siempre, me explico, es un poco... Sí, no, ya te veo hasta los huevos, tío. Es que a nadie nos gusta que nos apaleen, tío. De cuando nos gusta ser nosotros el del palo, ¿sabes? No el que recibe el palo. Ah, puedes tirar una a modo troll, ya está. Tampoco, ¿no? Imposible, tío. Me da miedo a los putos cazafantasmas estos, tío. Me van a dar por el culo. Pues no veo nada, tío. Tiro una y ya está. No, no churras que no te pongas al lado mío. Ah, mierda, la cabe. Voy a tirar una modo 10 y cuarto suicida, ya está. Pues me pasa un breón aquí, usando los tanquecitos. Hostia puta, no pensé yo que aquí me iba a ahogar. No os asustéis ahora, No, ya os habéis visto. No os asustéis ahora al cambio de... Ay, cabrón, me sigue viendo, tío. No quiero matarle. Ahí está, mátale. Oh, qué cabrón está aquí, tío. Ah, he completado la misión. No, es que estoy intentando hacer la misión que tengo que spotear a 5 o algo así.
No me acuerdo cuántas eran. Pero no me he fijado si llevaba pareja. Hostia puta. Me he cagado. Ah, era de sobrevivir a la batalla. No, le ha cagado. No leí. Agarra la idea. Jugar una más, tío. Hago el por dos a este y me voy. Aquí os dejo, compañeros. Ya una, creo que son las 10 y cuarto. Moto chill, ¿eh? Sí, modo chill. Suicida. Terminas, la vamos a jugar contra estos tíos de Deos. Serían una. Hostia, este Alcazú jugando, tío. Puta máquina este pibe. No he visto a nadie jugar como este pibe, macho, con los ligeros, eh. Puta bestia. ¿Está escrito por el otro clan? Sí, está ¿sabes? Escrito, está escrito en el chat, está escrito en el WhatsApp, está escrito y... Pero da igual, si no lo leen, si es que... ¿Para qué? No lo leen. Tío. Joder, tío. Eso ha metido unos que no se tenían que meter, tío. No jodas. ¡Mierda! Tenemos que regalar minas, tío. No se la quería regalar. Es igual, nos vamos a comer el warning allí. Esto. ¿Comemos un warning? ¿Solo uno? Sí, sí. Bueno, aún, si quiero, no. Pero... Pues entonces no te lo comas, tío. Ah, pero se tengo que regalar a uno. O sea, nos tenemos que comer el warning, no. porque... Pues... Ah, es que tenemos que regalar dos, tío. No una, dos. Da igual, si no la regalas la vas a perder, tío. De minas no te creas. Mira, si no son profesionales...
Voy. Me jode entregar minas, tío. Bueno, más nos pueden joder, pero un sitio. Te digo, ¿ves? Los equipos ahora, los de las 11 y cuarto la tiras a perder, pero claro, esta gente, la otra yo creo que, no sé si ganarlos o no, pero... Voy a comer algo, me da tiempo, pero pinta mal. Venga, nos vemos aquí un rato. Venga, targa. ¡Au! Bueno, si supiera que tuviésemos 27, ¿me entiendes? Tiras ya, 12 ya, para ya, que ya. No te comes y defendemos minas. Ya, ya, sí. Parece una tontería y no es ninguna tontería. Ya, lo sé, lo sé. Bueno, gente, yo también lo voy a dejar, voy a cenar. Así que luego a las 10 menos cuarto aquí estamos. Luego nos vemos arriba. Chau. Bueno, los que estáis en el streaming, cómo no, tío. Daros las gracias. Se os quiere, se os aprecia. Se os quiere mucho. Sois muy buena gente. Sois de la mejor gente que hay. Vamos a ver si cenamos. Vamos a ver si tal. Y luego a las 10 se prevé una lucha encarnizada en la cumbre, como siempre. Así que un besito, un abrazo para todos y cada uno de vosotros. Ahora sale Raid. Sí, a las 10. A las 10 menos 5 abriré. Porque esta noche se prevé dura y larga. Así que a las 10 menos 5 es eso. Os voy a pasar con Kazu, tío. Es que a mí me flipa ese pibe como juega. De verdad. Es que ese pibe tenéis que verle como juega. Sería más fácil que os invitase a comer, sinceramente. Pero lo he dicho, muchísimas gracias a todos y venga, luego nos vemos. Me voy rápido, así que os hago la raid rápido y así a las 10 menos 5 estáis. Este pibe es para verle jugar, ¿eh? Chao, gente.